Pelo rojo. Estos son cada uno de los paneles. Vamos a desactivar ese. Esto normalmente lo que hace es que le pone una mierda de esta y lo que hago es que yo le doy esto, no le da. ¿Ves? Ese paquete va vacío. Ahora tengo que salir de aquí y esperar a que el paquetito pase. No sé por cuál de todas las 58 puertas que hay aquí tengo que pasar, pero bueno, me he hecho un vistazo a ver. La cuestión está en probar, ¿no? Eso está vacío. Hola. What a problem. Esta está vacía. Pero no. No salta el cepo. Es por cuál es la que no salta el cepo. Esta es, aquí no salta el cepo. ¿Y por qué no entra adentro? A ver qué pasa que aquí no. Ah, vale. Aquí la mierda está. Eso de seguridad alienígena. A ver. Voy a tomar este. A ver. A ver que nos aclaremos. Que no me aclaro ni yo. Esto es complicado. Hacía muchísimo tiempo, muchísimos años que no juego al C12. A ver, esa roja. Esa es de las azules. Vale. Cago en la hostia. Se subió encima del panel. Vale, a ver. Tengo que coger amarillo. Vale. Y desactivar el amarillo. Ah, amarillo. El amarillo, vale. Ahora hay que correr hacia la señal amarilla. Parece que no importaba en cuál entraba. En cuál entrase. Creo que todas van al mismo sitio. Así que hay que encontrar el panel amarillo. Amarillo, ahí está. Ahí ahora va a venir el contenedor vacío. Esto es vacío, no hay sensor de seguridad. Así que solamente no, solamente queda la cámara. Y la cámara no nos va a ver porque estamos dentro de esto. Tan sencillo como eso. Bueno, a ver si la liamos un poquillo aquí. Bueno, vamos a activar la alarma. Ah, no se puede activar la alarma. Que el alienígena más inteligente, vamos. Vale, guardamos otra vez. Poca vida tenemos, pero no problema. De momento no vamos demasiado mal apurado. Supuesto que hay que saber escribir, hombre. A ver, antes tenemos que hacer aquí. Vale, ahora hay que coger y dar al botoncito y venir rápido para acá. Ahí estamos.
Vaya forma que tiene antes de hacer los cables. Lo he conseguido. Estoy en instalación de conversión. Ah, gracias a Dios. Estaba preocupado. Ahora necesitamos sacar a Carter. Ese es su objetivo. Evite el contacto enemigo si puede. Lo evitaremos si podemos. Bien, fijamos así, así sabemos por dónde viene. Hostia, ahí hay otro. Bueno, aquí no me ha visto ni. Aquí no me ha visto ni el tato. Vale, ahora falta esto, que esto es más lioso que el copón. Antes de tiempo. Ah, a ver si se para, si se para. Sé que soy muy listo, coño. Ah, pues no, no se para. Hijo puta. Sea posible, pues no que pasa una caja y se para porque pasa la otra, ahora paso yo y no se para porque ya pasa la caja antes. Cago en las rotaciones de las máquinas. O sea, sabemos que tirar no se va a tirar ahora. No se va a parar. Hay que esperar. ¡Ay, buena madre, puta! Hijo puta, casi me tiro. Esta es la que hay que subir. Vale, ahora hay que esperar a que pase otra caja de esta. Ahí estamos, nos enganchamos en esta. Vale, ahora nos tiramos en esta. Puta madre. Ese druide me ha visto, ese druide tiene que morir. LOL, vida. Me tiro, necesito vida. Ahí estamos, salud. Me tiré por vida, ojo. Me tiré que tirar por coger la vida. Vale, aquí ni nada. Aquí ni nada interesante. Caja. Es puñetero toda la caja, ¿eh? Sí. No nos tiremos que no caemos ahora sí. Ay, hija puta. En esta no entramos. Porque, ¿veis lo que pasa? Si nos montamos, nos tira la otra caja. Por eso van en ciclo así. Ahora esta es la buena. Esperamos a la otra. Ahí estamos. ¡Hijo!
¡Me cago! Ah, hombre, ya estamos. Ahora sí. Vale, ahora. La cuestión es, ¿a dónde he enganchado yo ahora? Allí. ¿Qué coño? ¿Qué coño arroba paja? LOL. Vale. Hay que enganchar en una de estas cajas. Y como sea. Vale, vamos. Vamos, que te pesa el culo. Vale, y ahí estamos aquí, tranquilamente, podemos coger e irnos, no por aquí, sino por aquí. Ha sido largo el trayecto. Uy, 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 esto no me huele nada bien. Ahí va, las bolitas, bolitas no. Aimbot, por favor, no me jodas. Joder, las tías ahí mismo. Guau, wow, salud. Me ha venido que ni pinta, colega. ¿A dónde coño está apuntando esto? Ah, acabo este, aquí está. Salud, ahí estamos. Salud. Salud para todos. Arreja oxidada. Vale, aquí es. Vale. Ahora tenemos que hacer simplemente cargar primero el problema. Vale, sí, ya lo tengo esto. Bueno, azul para crear una bengala mucho lenta. Si se combina con la espora amarilla, da lugar a una explosiva. Tipo para evitar la detección del enemigo. No. Es la azul y la amarilla. Eso es. Hay que tener cuidado porque me parece que este campo también está minado. Sí, efectivamente. Mina alienígena. Oh, ahí estaba, ¿eh? Mira que lo sabía que estaba esto minado. LOL. Bicho más raro. Vale, ahora la cuestión. La cuestión del meollo, las minas. Esto está demasiado silencioso. Tenga mucho cuidado por si acaso. Y esté siempre atento a las minas energéticas. Y además que son más difíciles de ver. Sí que estoy por pasar a toda pastilla que ven por culo a mí, macho. Que hay un montón de minas, un montón. Hay mucho más que antes. Sí que no sé ni por dónde coño pasamos, macho, si es que está todo lleno de minas. Mina esta está aquí.
Aquí adelante no hay una mierda. Así vamos para adelante. Y ahora, ¿qué más hay por aquí? Vale, aquí hay una mina. Esto está más minado, macho. A ver. Para aquí adelante no tenemos nada más. Todo está todo perfecto. No puede ser. Qué raro que esté todo perfecto por aquí. Y que solamente las minas estén allí. Con mucho cuidado, vamos investigando poco a poco. Bueno, el momento el camino está limpio para llegar para allá. Bueno, tan simple como eso. Parecía difícil, no lo era, solamente parecía. Creo que nos escucha. Tendremos que guardar silencio hasta que encontremos una frecuencia de radio segura. Siga ahí, lo está haciendo muy bien. Una escena de vídeo nada que para eso. Pleno de seguridad azul. El que se pone aquí básicamente. Una de esas de escudo más. Y tarjeta llave. Para esta puerta, por supuesto. No creo que sea para la puerta del vecino. Dale. Ay, me cago en tu padre. Mira, esto se hace así. Se coge al bicho y se hace así. Se le hace un collar. Y me cago en su padre, me está pegando la del pulpo y yo no puedo darle. Lol. Tarjeta ya, venga, otra más. Recuerdo que esto también era puñetero.